Siempre cuando no sea fenitoína, etanol o aspirina de quien nos estén hablando, aún nosotros no sepamos la respuesta, o sea, cómo se elimina ese fármaco, tenemos que asumir que es First Soldier Kinetics. Como vamos a ver ahora, esta clasificación existe porque la eliminación es, son dos tipos de eliminación que tienen sus particularidades. Ahora, ¿qué nosotros estamos viendo acá? Como siempre, ubicamos qué representamos en Y, qué representamos en X. Tiempo y concentración de plasma del fármaco. Pero lo que yo estoy viendo aquí es. ¿Por qué? Déjame desconectar esto. Pero lo que yo estoy viendo acá es cómo. Obviamente el tiempo cero sería cuando yo inyecto el medicamento, que veo que todo comienza con el medicamento en altas concentraciones. Y luego de que yo lo inyecto, yo alcanzo la biodisponibilidad mayor, alcanzo la concentración mayor en sangre, y posterior a eso comienza a decaer su concentración en sangre. Y naturalmente eso se da principalmente por cómo usted elimina ese medicamento. Hay algunos, la más general, los medicamentos se eliminan o por vía renal o vía hepática. Siempre hay excepciones, siempre hay medicamentos combinados, pero en general. Ahora bien, independientemente de la vía que usted utilice para el órgano que usted utiliza para eliminar el fármaco, nosotros vamos a ver estos dos patrones: Zero Order Kinetics. So, ¿qué nosotros estamos viendo acá? El medicamento decae de manera lineal. Ahora, ese proceso de eliminación, nosotros lo vamos a dividir en vidas medias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? ¿Qué pasa en la primera vida media? La primera vida media es prolongada. Vamos a decir que esto es 0, 1, 2, 3, 4 horas. So, la primera vida media, luego de que inyecté ese fármaco, la primera vida media me tomó 2 horas para yo eliminar 2 unidades de ese fármaco. En este caso, vamos a decir etanol, para poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona se dio un humo y tiene una concentración de 8 unidades de etanol en sangre. ¿Qué pasa? Como ven acá, la primera vida media, que en este caso estamos representando, que nos tomaría, que sería el tiempo que nos tomaría a nosotros para eliminar esas primeras 2 unidades. Como ustedes ven, esas primeras 2 unidades yo las eliminé en 2 horas. Ahora, la segunda vida media, en el cual yo eliminé nuevamente 2 unidades. En la segunda vida media solamente me toma 1 hora. Y en la tercera vida media yo nuevamente eliminé 2 unidades, pero solamente me tomó 0.5 horas. So, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? En Zero Order Kinetics, yo me encargo de eliminar cantidades por unidad de tiempo. Cantidades. No importa la concentración o la cantidad total de la sustancia que yo estoy eliminando, yo siempre voy a eliminar por cantidad. 2. Cada vida media va a ser 2. Ahora, mientras mayor es la concentración total, más tiempo me va a tomar a mí eliminar esa cantidad, aunque sea la misma. A mayor concentración, mayor vida media.
aunque, repito, nosotros estemos eliminando la misma cantidad. Por eso es que nosotros vemos el patrón de que a medida que nosotros avanzamos, a medida que elimina, por ejemplo, vamos a decir que aquí, vamos a ponerlo en su 8. Cuando yo tengo una concentración total de 8 unidades, a mí me toma eliminar 2 unidades, 2 horas. Ahora, cuando yo tengo una concentración de 6, ¿verdad? Si eliminé 2 en este proceso inicial, me quedan 6. Ahora, cuando yo tengo que eliminar un total de 6, en la próxima vida media yo elimino 2, técnicamente la mitad del tiempo en la cual yo eliminé la misma cantidad, pero cuando habían 8 unidades totales. Vengo aquí entonces, 4 unidades. Cuando a mí me quedan 4 unidades totales, a mí solamente me toma la mitad nuevamente del tiempo. Aquí fue 2 horas, aquí fue 1 hora, aquí fue media hora. So, mientras menor es la concentración del fármaco, de la sustancia que estoy eliminando, siempre y cuando sea en Zero Order Kinetics, a menor concentración, más rápido lo elimino. Mayor concentración, más larga es la vida media. Y siempre elimino cantidades iguales. Ahora, en contraste, cuando yo hablo de first order, y obviamente, como le dije, aquí siempre vamos a tener fenitoína, etanol, aspirina. Esos son los ejemplos clásicos. A menos que le estén hablando de estos medicamentos, usted asume que es first order kinetics. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo en first order kinetics? Lo primero es que la curva es diferente. La curva es una especie de hipérbole. No es una relación lineal de tiempo y concentración en plasma. Es una hipérbole. ¿O qué nosotros vemos acá? Fíjense. Todas las vidas medias, la primera diferencia es que todas las vidas medias tienen la misma duración. Todas las vidas medias tienen la misma duración. Ahora, la diferencia está en que en cada vida media, lo que yo estoy eliminando son fracciones. Fíjense, en la primera vida media yo tenía un total de 4 y terminé con 2. La totalidad que yo eliminé fueron 2. Ahora, cuando yo tengo una concentración total de 2, en la próxima vida media, yo pasé de 2 a 1. Y en la última vida media pasé de 1 a 0.5. Entonces, ¿qué patrón yo estoy viendo? Cada vida media yo elimino la mitad de la concentración que yo tenga en ese momento del medicamento. So, en First Order Kinetics yo elimino fracciones. Las vidas medias son constantes. ¿Te entiendes eso? Sí, se entendió muy bien realmente. So, zero order, first order kinetics. Zero order kinetics. Dijimos entonces que yo elimino cantidades constantes. En first order kinetics, yo elimino fracciones constantes. La vida media cambia dependiendo de la concentración. Aquí, la vida media es constante. Generalmente aquello, de esta manera que yo metabolizo, etanol, fenitoína, aspirina, todos los otros medicamentos y a conveniencia, todos los que no sean estos se eliminan a través de esta vía. ¿Qué significa eso? Que en las primeras vidas medias yo elimino mucha concentración del fármaco, mucha cantidad. Ahora, a medida que la concentración total baja, yo comienzo a eliminar la misma fracción, pero en menor cantidad. Oh, pensaba que habían escrito. Preguntas. O sea, básicamente. Habla y después yo hablo yo. Jordano, ¿tú lo puedes repetir nuevamente? ¿El qué? Que si podrás repetir la diferencia nuevamente. Claro.
Zero Order Kinetics, vemos acá que yo elimino cantidades constantes. Elimino cantidad constantemente. Y la vida media, el tiempo de vida media va a disminuir a medida que la concentración total del fármaco disminuye. Eso no importa lo que pase, yo siempre elimino una cantidad fija del fármaco. Lo que me va a cambiar es la vida media. Y la vida media va a ser más grande a mayor concentración del fármaco en sangre. First Order Kinetics, como ustedes ven, tiene una relación diferente y yo lo que elimino son fracciones. En este caso, yo estoy por vida media, que es constante. Aquí la vida media es constante. Fíjense, no importa la concentración del fármaco, cuánto fármaco yo tengo, las vidas medias se mantienen, 1 hora cada uno. Aquí fueron 2 horas, 1 hora, media hora. Aquí es 1 hora, 1 hora, 1 hora. Pero lo que yo elimino es fracción. Aquí tenía 4. En la primera hora eliminé 2. En la segunda hora eliminé 1. En la última hora eliminé 0.5. So, en cada vida media yo estoy eliminando la mitad de la concentración del fármaco, cualquiera que sea. Soy yo aquí tengo constantes vida media, pero lo que yo elimino por unidad de tiempo son fracciones. Aquí elimino cantidad, aquí elimino fracciones. Por ende, a mayor concentración total del fármaco, mayor cantidad de él yo voy a eliminar en la primera vida media. Porque nuevamente ese es el momento donde yo tomo la fracción, la mitad más grande, ¿verdad? Porque aquí es donde yo tengo, en la primera vida media, donde yo tengo la concentración más alta del fármaco. ¿Se entiende eso? Sí. Preguntas, dudas con esto. Ya no lo estoy. Sí, que quería aportar algo, o sea, algo que pudiera ayudar. Déjalo ahí la imagen, por favor. Oh, perdón, dale. Así. Que un ejemplo en el Zero Order se puede decir, porque en ambos tenemos una constante. En el Zero Order se puede decir que la constante es la concentración a medida se vaya y se va eliminando, ¿verdad? Se va eliminando la misma cantidad. A medida va disminuyendo el tiempo. Entonces la concentración se puede tomar en cuenta como la constante en el Zero Order, mientras que en el First Order se puede tomar en cuenta como constante el tiempo. Eso ayudaría mucho. En el Zero Order la constante es la concentración y en el First Order la constante sería el tiempo, entonces. Ok, entonces lo puedo ver de esa manera. Obviamente, ¿cómo le ayudo? Lo que personalmente yo utilizo es eso. A va primero que F y tenemos Zero Order y First Order. So, en Zero Order Kinetics, yo elimino amounts, cantidades, y en First Order Kinetics, nosotros eliminamos fracciones. Así como yo, verá, me lo aprendí para no 01 a F, para no para confundirme, porque esto confunde fácilmente. Y aquí, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, eso es lo importante. So, ¿qué es importante que sepan de esto? A ustedes perfectamente le pueden poner un gráfico. Obviamente no le van a decir nada de esta información adicional. Obviamente, ¿verdad? Le pueden poner un gráfico de esta magnitud o incluso sin ponerle gráfico, pero para que tengan una idea, le ponen así. A X personas se le administra el fármaco A. El fármaco A sigue First Order o or Zero Order Kinetics, lo especifican. Y luego le dicen, la vida media de este fármaco es 1 hora. ¿Qué concentración del fármaco nosotros tendríamos luego de 7 horas de haber iniciado
la infusión. Bueno, no sería infusión, pero haber dado la primera dosis. Dice, ok, es first order kinetics. Y vamos a decir que la vida media es 1 hora. Lo cual sería la concentración a 7 horas si la cantidad que yo administré fue 500 miligramos. ¿Ok? Yo hago con eso. 7 vidas medias. Comienzo a sacar la mitad de la mitad. O sea, la primera vida media es, bueno, no vamos a 7 porque es muy extenso. Vamos a utilizar 3. Exacto. Sea, la primera vida media, primero, estamos hablando first order kinetics, so yo sé que en la primera vida media, yo elimino la mitad de la concentración. So, de este punto a este punto, en la vida media es 1 hora. So, en la primera hora, yo voy a pasar de 500 a 250. Y de la segunda a la tercera vida media, yo voy a pasar de 250, ¿verdad? Lo voy a dividir a la mitad, a la fracción, va a ser 125. So, ahí la respuesta sería en 3 horas luego de ya haber administrado el medicamento, si es first order kinetics y han pasado 3 horas, si yo calculo nuevamente las fracciones que ocurren en ese periodo de tiempo, teniendo en cuenta la vida media, sería esta cantidad. Le pueden poner cualquier número. Lo mismo ya pasaría con Zero Order Kinetics. Lo único que nuevamente tenemos que tener en cuenta es que Zero Order Kinetics, nosotros no vamos a hacer esta partición de fraccionada, sino que lo que vamos a hacer es a eliminar cantidades constantes. ¿Cuál? Ya ahí se la tienen que indicar. Estamos claros aquí. Del orden cero, por favor. Perdón. Que si puedes poner un ejemplo del orden cero, o sea, si te piden eliminarla. No, es que en ese caso, lo que más normal, decir order kinetics, hay un pequeño problema. Y el problema es que todos los cálculos, todas, en el caso de zero order kinetics, a ustedes lo que le van a probablemente a preguntar es, le van a hablar de un fármaco, de estos, le van a decir, por ejemplo, una persona que está intoxicada con etanol, o una persona que está intoxicada con aspirina, o una persona que tiene epilepsia y está en un medicamento anti-seizures, ¿verdad? Y lo más que le pueden preguntar es, ¿cuál es la vía de eliminación de ese medicamento? Y usted tiene que identificarlo. Porque en el caso de Zero Order Kinetics, lo que usted elimina son fracciones específicas de cada medicamento. Y aquí no es necesario que usted, eso no, bueno, y eso es farmacia, eso no es medicina. So, de Zero Order Kinetics, regularmente lo que preguntan es eso, te piden que tú identifiques estos fármacos como que conozcas que estos 3 fármacos se eliminan a través de ese mecanismo. Pero preguntas directas nunca vi. Y nuevamente la principal razón es porque se eliminan, primero, la cantidad que se elimina, la vida media depende de la concentración. Y estas sustancias, cada una de ellas, se eliminan a rates diferentes, que no están en el libro, no hay que saberse, y me parece que no llegué a ver ninguna pregunta. Y la razón, me imagino, que por la cual no ponen preguntas de esas es porque todos los datos tendrían que dártelos, y ya ahí no tiene sentido, porque sería una operación bien sencilla. Ahora, en el caso de First Order Kinetics, como ya nosotros seguimos un patrón general y la vida media son constantes, ya ustedes saben que lo que se eliminan son fracciones, ya ahí sí es un poco más fácil elaborar una pregunta sin tener que dar técnicamente la respuesta. Así que por esa parte yo no me preocuparía mucho. Preocupación de ustedes sería tener siempre en cuenta First Order Kinetics para el caso que le presenté y tener en cuenta estas drogas que se eliminan a través de este proceso. Bien. ¿Preguntas, dudas? Oh, ok. Miren, antes de hablar de esto, vamos a hablar de esto que está aquí.
Bueno. Esta que ustedes ven acá es la dualidad de las sustancias ácido y base. Fíjense. Aquí nosotros tenemos formas ionizadas, el porcentaje. Ionizada se refiere, ¿verdad? Ion se refiere a carga. Vamos a decir que esto es, vamos a poner HCO3. Ok. Eso que ustedes están viendo es bicarbonato. Bicarbonato es una base. Las bases lo que hacen es tomar hidrogeniones. Hidrogeniones tienen carga positiva, base tiene carga negativa, se unen y forman esto. Eso es ácido carbónico. La carga neta es nulos cuando están juntos. ¿Verdad? Cuando están separados, uno tiene positivo, otro tiene negativo. Ahora vamos a poner un ácido cualquiera. Cuando un ácido tiene su hidrogenión unido, se encuentra en carga neta, a menos que haya algo más por ahí, pero por lo menos en esta área tiene su carga neta neutra. Ahora, cuando el ácido se comporta como el mismo, lo que hace es que libera su hidrogenión. Y entonces este grupo adquiere carga negativa y ese hidrógeno que se liberó adquiere carga positiva. Solo que esto quiere decir es que tú puedes tener una base en una forma donde tiene carga y una forma donde no tiene carga. Y lo mismo con los ácidos. Tú tienes, puedes tener una forma donde no tiene carga y una forma donde tiene carga. Estas formas con carga son las que llamamos ionización. O sea, las formas ionizadas, que es lo que estamos representando aquí. So, pK. pKa es el pH, como ustedes ven acá. Es el pH, en este caso 9.2, en el cual yo tengo la mitad de esta forma y la mitad de esta forma. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No estamos entendiendo? Mira, ¿puedes repetir, por favor, del Okay. principio de nuevo, la liberación de la carga de o sea, un ejemplo de la base que va con carga y sin carga? O Perdón, me perdí yo. sea, ¿puedes repetir la parte donde fue que me perdí cuando, un ejemplo, le despegaste el ion hidrógeno al segundo grupo, a este sí? Okay. Para recapitular, Por favor. esto que está aquí es una base. En general, lo que hacen las bases es captar hidrogeniones. Eso es lo que hacen las bases. Las bases, cuando están sin el hidrogenión, tienen carga neta negativa y los hidrogeniones tienen carga neta positiva. Cuando ellos se unen, si sí, tú anulas las cargas y adquieres una sustancia, que sería la base conjugada. Requieres una sustancia que tiene carga neta cero. Esta es carga negativa, carga positiva. Son formas ionizadas, ion, carga. Y esta es una forma no ionizada, carga neta cero. Son las bases, tú las puedes encontrar si están solas, sin unir, en forma ionizada, y si están unidas en formas no ionizadas, o sea, con carga neta cero. Los ácidos también. Los ácidos, ¿qué es lo que hacen? Liberar hidrogeniones. Ahora, cuando ese ácido tiene su hidrogenión todavía unido, la carga de esta área es nula, es cero. Ahora, cuando ese grupo funcional libera ese hidrogenión, el hidrogenión adquiere carga positiva y ese grupo adquiere carga negativa. So, estas serían formas ionizadas del ácido
Y esta sería forma no ionizada del ácido. ¿Te entiendes? Sí, entendí muy bien, gracias. Ahora, pKa es el pH a la cual yo tengo la mitad no ionizada y la otra mitad de esa sustancia ionizada. Y el pKa es específico para cada sustancia. Cada sustancia tiene un pKa diferente. Por eso que ustedes ven que ahí dice formas ionizadas, porcentaje, pKa 50%. El pH donde el cual yo tengo el 50% de la sustancia, ya sea ácido o base, en forma ionizada, ese es el pKa. Y obviamente, si la mitad está de esta forma, la otra mitad está de esta forma. So, ¿qué yo estoy viendo acá? Esto que yo estoy representando aquí es pH, ¿verdad? Y pH es una medida, generalmente lo utilizamos como una medida de acidez. Cada vez que yo disminuyo el pH, lo que yo estoy representando es que aumenta la cantidad de hidrogeniones, o la relación entre pH y cantidad de hidrogeniones es inversamente proporcional. Mientras más cerca del cero, más ácido. Mientras más ácido, más hidrogeniones. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y lo contrario, ¿verdad? Mayor pH, más básico, más hidrogenio. Ahora, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo se comporta las diferentes sustancias, ya sean ácidos o bases, dependiendo de cómo usted modifique el pH del medio. Vamos a comenzar con las bases. En este caso, es hidrogenio más HCO3 Ok. Vamos a hablar con esto. So, al pKa de esta sustancia, yo tengo 50% de esta manera y 50% de esta manera. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la base si yo comienzo a disminuir el pH de ese medio, o sea, aumentar la cantidad de hidrogeniones? ¿Qué va a pasar? Si yo aumento la cantidad de hidrogeniones, ¿qué va a suceder? Se va a tornar ácido. Fíjense. Sustancia base. Espérense, vamos por parte. Sustancia básica. Miren aquí donde comienza. A un pH bajo, mientras más bajo está el pH, ¿qué sucede? Menos hidrogeniones tenemos. Más. Al contrario, más. Más hidrogeniones, perdón, más hidrogeniones tenemos aquí. Ok. ¿Y qué es lo que me está representando esto? A medida que yo disminuyo, oigan bien, a medida que yo disminuyo la concentración de hidrogeniones, o sea que yo aumento el pH, ¿qué pasa con la base? Su porcentaje de especies ionizadas disminuye. ¿Por qué? Porque en ese caso, o sea, a medida nos vamos alejando, vamos perdiendo hidrógenos, básicamente, y mientras menos hidrógenos, entonces, menos capacidad de formar sus formas ionizadas. Repítelo, por favor. Ay, mi madre, ya se me cayó la botella. No, dale para allá. Ok.
que me refiero, o sea, decía que tomando en cuenta que la forma, un ejemplo ionizada de las bases, ¿verdad? Es cuando tienen el hidrógeno unido, ¿verdad? La forma no ionizada. Entonces, mientras menos, mientras más uno se aleja del cero, le vamos quitando, entonces menos hidrógeno tenemos. Y mientras menos hidrógeno tenemos, entonces más formas no ionizadas vamos a tener entonces. Okay, ¿alguien más? Okay. Mira, yo lo que entiendo es que, o sea, según lo que yo veo acá, es que entre más hidrogeniones tenemos, o sea, está el porcentaje de especies ionizadas es mayor. Okay. Sea, entre más, o sea, que entre más hidrogeniones tenemos, el porcentaje de especies ionizadas es mayor, o sea, son proporcionales. Okay. Mira, básicamente podemos decir un ejemplo, para las bases, ¿verdad? Para las bases débiles, mientras más uno se aleje del cero, o sea, mientras más aumenta el pH, disminuye entonces el pK de las bases débiles, ¿verdad? Que sería lo contrario con los ácidos. Okay. ¿Nadie más? ¿Ideas? Miren, aquí tenemos forma ionizada, aquí forma no ionizada, y miren que está al revés. O sea, obviamente, ¿verdad? Porque aquí yo represento no ionizada y aquí ionizada. Todos estos son como espejos uno de otro. Estas son gráficas espejos. Tengo pKa, pH. Aquí tengo forma no ionizada, aquí ionizada. Aquí yo tengo ácido, aquí tengo ácido. Este está de este lado, este está de este lado. Pero cuéntame, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo yo explico esto? Que a medida que yo aumento el pH, las formas ionizadas de bases débiles disminuyen. Bueno, mira, como se dijo ahorita, las bases tienen la capacidad de unirse a los hidrogeniones porque las bases son de carga negativa y el hidrogenión es de carga positiva. Entonces, cuando se unen, o sea, cuando se encuentran, se unen. ¿Qué pasa? A medida, bueno, pon la imagen, por favor, para yo. ¿Cuál? Esta. Así la que estaba, exacto. Entonces, ¿qué pasa? A medida uno va aumentando el pH, uno va disminuyendo la cantidad de hidrogeniones. Entonces, al disminuir la cantidad de hidrogeniones, eso significa básicamente que hay menos hidrogeniones para que esas bases se puedan unir y formar sus porciones no cargadas, ¿verdad? No ionizadas. Okay. Básicamente se pudiera decir ahí. Okay. Y eso sería lo contrario entonces con los ácidos débiles. Okay. Vamos a hacer esto. Vale. Esto vamos a dejarlo de un lado. Esto vamos a dejarlo de un lado. Esto vamos a dejarlo de un lado. ¿Alguien quiere decir algo? Escuchar algo.
Vamos a utilizar esto, que fue lo que nosotros vimos, o sea, que ya que es una sustancia que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado de amonio, amoníaco, NH3, que es una base, que tenía la capacidad de unirse a hidrogeniones y convertirse en ion amonio. ¿Verdad? So, cuando la base, aquí está un poquito más fácil de explicar, porque lo que yo le expliqué anteriormente, lo de bicarbonato y ácido carbónico, es una sustancia que se puede convertir, que puede funcionar de los dos lados, que son los llamados buffers. Con esto es un poco más sencillo. Entonces, miren, esto es una base. Se une a hidrogeniones, ¿verdad? Y cuando se le une un hidrogenión, adquiere carga. So, la base sin hidrogenión no tiene carga. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo acá? A medida que disminuye el pH, o sea, que aumenta la cantidad de hidrogeniones, más hidrogeniones se unen a la base. Y la base que no tenía carga, ahora adquiere carga. So, eso que ustedes están viendo aquí, a menor pH, mayor porcentaje de ionización en el caso de la base. Tiene sentido, ¿verdad? Porque yo lo que voy a estar aumentando la cantidad total de ion amonio que tengo en el medio. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, a medida que yo comienzo a aumentar el pH, la forma ionizada va disminuyendo porque mientras menor hidrogeniones, pues sencillamente los que están pegados acá se liberan al medio, porque el pH está básico. Y esto siempre va en contra. Si el pH está ácido, ¿verdad? Hay muchos hidrogeniones. Solo los hidrogeniones se unen al amoníaco y forman ion amonio. Ahora, si el pH comienza a aumentar, o sea, la cantidad de hidrogeniones comienza a disminuir, la base comienza a liberar ese hidrogenión. Por eso es que cuando nosotros estamos viendo acá que cuando el pH está sumamente acídico, la totalidad de la base se encuentra en su forma ionizada, porque está captando activamente todo ese exceso de hidrogeniones en el medio. ¿Se entiende eso? Sí. Y lo mismo pasa de manera alterna. Si yo agarro un ácido, vamos a decir. Vamos a decir. Este sí. Fosfato. O no, de hecho. Vamos a. No lo general. Este es un ácido. El ácido, ¿verdad? Tiene carga negativa. Cuando está, bueno, vamos a poner H. Es el ácido con su hidrogenión. Cuando están unidos los dos, la carga negativa, la carga neta es cero. Ahora, cuando se despegan, sería A menos más hidrogenión. Eso forma no iónica, forma iónica. So, ¿qué pasa con un ácido cuando el pH está sumamente alcalino? Si está alcalino, el medio, eso significa que hay poco hidrogeniones. Por ende, la naturaleza de lo que va a hacer el ácido es liberar el suyo. Y cuando libera el su hidrogenión, ¿qué pasa con el ácido? Cambia su forma de no iónica a iónica. Por eso es que los ácidos en pHs alcalinos tienen una cantidad importante de forma ionizada, porque todos esos ácidos están liberando ese hidrogenión y están convirtiéndose a su forma negativa. Eso es lo que estamos midiendo aquí, formas iónicas. So, lo contrario sucede. Si yo comienzo a disminuir el pH, o sea, aumentar la cantidad de esos hidrogeniones, muchos de esos hidrogeniones libres que tienen forma positiva se van a naturalmente pegar a esos ácidos que tienen su grupo negativo disponible. Y entonces ese ácido va a pasar de su forma iónica a su forma no iónica. Por eso es que a medida que yo bajo el pH,
los ácidos disminuyen su proporción de sustancia o de forma iónica. ¿Se entiende eso? Sí, sí. En resumen, mientras más hidrogeniones hay en el medio, más se unen al ácido y cambian de forma iónica a forma no iónica. Y eso es lo que vemos acá. Aquí hay muchas formas iónicas, porque el pH está sumamente alto, o sea, no hay hidrogeniones. Por ende, el ácido libera todo ese hidrógeno al medio. Y si lo hace, ya sabemos que cambia su forma iónica. Por eso es que hay muchas formas iónicas en el caso de las bases. A medida que baja el pH, aumenta la cantidad de hidrogeniones, se comienzan a pegar a esta forma negativa, esas sustancias positivas, y comienzan a aparecer las formas no ionizadas. Simple. Porque eso es importante. Nosotros vamos a hablar más adelante de algunas intoxicaciones. Vamos a ver que en algunos casos los antídotos de esas intoxicaciones es dar algunas sustancias alcalinas o acídicas para que van a o a impedir la absorción o a aumentar la eliminación de ese fármaco. Lo clásico es aspirina. En el caso de los ácidos. Ácido acetil salicílico es un ácido. Homérico. Ya nosotros esto lo sabíamos desde bioquímica. Las sustancias que tienen carga tienen dificultad atravesando la membrana. Por ende, se quedan atrapados en el compartimento donde están. Sin embargo, las sustancias que no tienen cargas, o sea, que se comportan como lípidos, pueden atravesar la membrana plasmática sin problema. Por ende, si yo estoy viendo acá que los ácidos en medios alcalinos se encuentran de forma ionizada, o sea, atrapada en ese compartimento, si yo le doy a una persona que está intoxicada con aspirina, bicarbonato oral, y ese bicarbonato eventualmente me causa una alcalosis metabólica que el riñón va a compensar eliminando ese bicarbonato. Eso significa que cuando ese bicarbonato se elimina en la orina y se encuentra aquí todo ese bicarbonato con la aspirina, lo que va a hacer ese bicarbonato es que va a alcalinizar el medio y va a ocasionar que esa aspirina se encuentre en forma ionizada, o sea que no puede escapar de la orina, que no se pueda reabsorber. Y por ende promueve su eliminación. El mismo principio, de manera contraria, se aplica a esto, que son antidepresivos tricíclicos, que vamos a ver un poquito más adelante, que son tratamientos de tercera línea que se utilizan para depresión. Regularmente no se utilizan en de primera a segunda línea por los efectos adversos, sobre todo los problemas que tienen a nivel cardíaco. Y son fármacos peligrosos. Usted da una sobredosis de eso y no llega a la emergencia. Y verdad, esos son el tipo de medicamentos que tú no le quieres a una persona que está depresiva, que puede, ¿verdad? Eso no le quiere facilitar el trabajo. Pero no te preocupes, que esto lo vamos a abordar un poco más adelante en detalle. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es más o menos entender cómo se comportan las sustancias acídicas y básicas, dependiendo del pH del medio donde estén. Y que entiendan si esa sustancia va a tener la capacidad de pasar a otro compartimento o de quedarse ahí atrapado. Y que esto podemos aprovecharlo para mejorar la absorción de un medicamento o para promover la eliminación. Simple. En farmacología nosotros tenemos estos dos
concepto, eficacia y potencia. Eficacia, el nombre lo dice, es la capacidad total que tiene un medicamento de ejercer su efecto terapéutico. Mientras más efecto terapéutico, más eficaz es el fármaco. Y como ustedes ven acá, tenemos la comparación de dos medicamentos, medicamento A, medicamento B. Los dos hacen lo mismo, pero el medicamento A tiene mucha más eficacia que B, porque el efecto terapéutico que puede alcanzar es mayor que el medicamento B. Potencia, eso ya más o menos les hablé. Cada vez que tú tienes dos medicamentos que hacen absolutamente lo mismo, pero uno de ellos alcanza la mitad de su potencia total a una menor concentración en relación al otro medicamento, decimos que este es más potente. En pocas palabras, esto es un análogo. Aquí estamos hablando de la mitad de la concentración, ese 50. Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que vimos cuando hablamos de cinética enzimática, del gráfico de Michaelis y Menten, cuando hablábamos de Bmax. Lo único que estamos aquí en vez de Bmax es eficacia. En vez de KM, concentración. Es la mitad de la concentración a la cual yo alcanzo la mitad del efecto total del médico. Del médico, del medicamento. Simple. Por eso fue yo le dije, estos conceptos se interrelacionan. Entonces decimos que un fármaco es más potente cuando con menor cantidad del fármaco yo puedo alcanzar el mismo efecto que otro fármaco a una cantidad mayor. No es que uno hace más que otro, es que yo alcanzo el efecto con menos concentración. Simple. Preguntas. Antes de entrar. Índice terapéutico y dosis letal media. Índice terapéutico ya lo habíamos abordado. Era el rango de concentración en el cual yo ocasionaba, yo podía encontrar, es este rango acá, este rango de concentración, donde yo tengo el efecto farmacológico con la menor toxicidad del fármaco. Si yo me paso del índice terapéutico, no tengo mejor beneficio farmacológico, sino que lo que promuevo es toxicidad. El otro concepto es esto. La dosis letal media es, como su nombre puede decir, la concentración del fármaco en la cual yo alcanzo matar por lo menos la mitad de los animales a los cuales se le inyectó esa concentración. Yo le dije, hay medicamentos. La mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos tienen un índice terapéutico grande, o sea que usted tiene un margen de error bien amplio, pero hay algunos que tienen un índice terapéutico bien pequeño, que hay que monitorear constantemente. Le dije piridoxina, pentoxifilina. Pueden agregar fenitoína por ahí, relativamente. Pasa eso. Y nuevamente son fármacos que cuando se dan, hay que. Dije pentoxifilina, no es pentoxifilina, es teofilina, por si acaso, porque no me acuerdo. Es teofilina. Me parece que roflumilast, digoxina, warfarina, amiodarona, son medicamentos que entran en ese criterio. Aquí no es importante que se sepan la fórmula. Yo no estoy tratando de evitar eso, estoy tratando de ver si hay algo más importante antes de la conceptual. Ok, ¿qué vemos aquí?
So, nosotros estamos viendo nuevamente cosas parecidas o aplicaciones farmacológicas de los procesos de inhibición que vimos anteriormente, pero con un pequeño, vamos a llamarle twist. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a agarrar este señal. Ok, cuéntame, ¿qué está pasando aquí? Explíqueme eso. No me... Ok, interprétenme eso que todavía hay. ¿Qué está pasando ahí? Vamos para allá sin miedo. Sin miedo al éxito. Bueno, Vamos para allá sin miedo, sin miedo. ¿Qué pasó? un fármaco agonista, cuando llega al porcentaje de su máximo efecto, va a tener un efecto sobre un fármaco que sería entonces el antagonista, reduciendo la potencia de este. O sea, reduciendo el efecto de este. Bueno, entonces, siguiendo lo que ella dice, ahí lo que se ve es algo que se dijo ayer acerca de los antagonistas competitivos, que ellos son reversibles dependiendo de la dosis del agonista, ¿verdad? Entonces, ahí se está viendo que tenemos un fármaco antagonista. Y se muestra que reduce su potencia gracias al aumento de gracias a aumentar, como quien dice, la concentración del agonista en el lugar. Bueno, ¿Puedo decir algo? no. Sí. Lo que está haciendo el agonista competitivo es que alcanza la misma velocidad del otro fármaco, pero aumentando el KM directamente, o sea, aumentando la concentración. Tengo todo bien acá, lo mismo que habíamos visto anteriormente cuando hablamos de inhibición competitiva. Lo único que reemplazamos Bmax por eficacia o efecto total farmacológico y KM. Por el S50. Habíamos dicho anteriormente que cuando hablamos de inhibición competitiva, nosotros teníamos que, si poníamos la enzima sola con el sustrato, ocurría esta curva. Es esta, la negra. Pero cuando lo poníamos con la inhibición con el inhibidor competitivo, ocurría que me tomaba más tiempo alcanzar la Bmax, me requería más concentración del sustrato. Y que por esa razón me desplazaba la KM hacia la derecha, o sea que me disminuía la afinidad del sustrato por la enzima. Lo que nosotros estamos viendo aquí es lo mismo. Agonista solo, esta curva. Agonista con un competitivo agonista, nada, me toma mayor concentración del agonista del fármaco para alcanzar el efecto terapéutico. Me mueve
el S50 o la KM, como ustedes le quieran llamar, hacia la derecha. O sea, me disminuye la potencia de ese fármaco. Pero al fin y al cabo, yo puedo obtener el efecto terapéutico siempre y cuando yo aumente la concentración del fármaco agonista. ¿Ya? Dimensión competitiva. Yo no tengo nada que decirle. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya lo hablamos también. Inhibición. No competitiva. La KM se mantiene. La Vmax disminuye. ¿Ya? Lo único nuevo que nosotros estamos viendo es esto. Es el concepto de agonista parcial. Sobre lo otro, yo no tengo nada que decirle. ¿Qué vemos aquí? Cuéntame. Aquí nosotros tenemos tres casos. ¿Cuáles son los tres casos? El primer caso es el agonista solo. El segundo caso es el agonista parcial solo. Y el tercer caso es el agonista con el agonista parcial. Bueno, déjame decir algo entonces. Cuando tenemos básicamente el agonista solo, estamos viendo aquí en el gráfico que el efecto es bien alto. Básica, o sea, usando los números, el efecto es del 100%, ¿verdad? Usando los números. Cuando tenemos el agonista solo. Cuando tenemos entonces el agonista parcial solo, tenemos un efecto que es mínimo, o sea, llega a un 50, se puede decir que está, bueno, ligeramente por encima del 50, o sea, tiene un efecto bajo comparado con el agonista, ¿verdad? Ahora, resulta que cuando agregamos entonces tanto el agonista como el agonista parcial, no llegamos a tener un efecto de 100%, pero tampoco llegamos a tener, tampoco es que nos quedamos con un efecto tan bajo a nivel de 50%, sino que vamos a tener un efecto más o menos entre esos dos números, o sea, entre el 50 y el 100, o sea, se puede decir un ejemplo, un efecto de un 65%. Cuando ligamos el agonista parcial con el agonista total, básicamente. Es lo que creo yo ahí. No sé si es. Realmente eso. En el caso A, tú tienes un efecto total, una KM, el agonista parcial. Lo máximo que hace el agonista parcial es hasta aquí. Por eso se llama agonista parcial. Porque actúa donde actúa, en el mismo sitio donde actúa este fármaco, pero el efecto total, la eficacia es muy diferente, mucho menor. Ajá, tiene una Lo eficacia. solamente activa el receptor, cual sea el receptor que tú, que activa este, lo activa de manera parcial, listo. Da un efecto, pero no el total. Ahora, el problema viene cuando tú juntas el agonista y el agonista parcial, donde nosotros, como tú decías, obtenemos un efecto intermedio entre el efecto que debe, la eficacia que debería tener el agonista total, o sea, es menor que la del agonista total, pero mayor que la del parcial del agonista. ¿Qué es lo importante? Que cuando tú unes un agonista con un agonista parcial, el agonista parcial actúa parcialmente como un inhibidor del agonista, porque no le permite que llegue a su efecto total. Ahora, en esta gráfica hay un pequeño error. Y el error es este. Fíjense, ¿dónde está la KM
del agonista, aquí. ¿Dónde está la KM del agonista parcial? Aquí delante. Y esto lo que dice es, ¿verdad? Que la KM de cada uno es, como son medicamentos diferentes, la KM está en diferentes sitios. Ahora, lo que está mal es esto. ¿Cómo va a ser que yo uno, un agonista y un agonista parcial, o sea, un inhibidor parcial, y yo voy a tener una KM menor que la del agonista solo? Eso es un error. Porque aquí yo estoy diciendo que el agonista parcial me potencia el efecto del agonista. Eso no es del todo cierto. ¿Qué dice algo de eso? No, eso no dice nada. Eso pueden considerarlo un error. No debería ir, eso debería estar mucho más adelante. Esto debería estar hacia adelante. Debería estar por aquí, si acaso en el medio, así como acá. Pero definitivamente no aquí, eso no está bien. ¿Entienden? Preguntas. Me perdí con ese error ahí realmente. Bueno. Una pregunta, Yolanda. O sea que con, por ejemplo, un fármaco agonista, yo podría disminuir su efecto utilizando un agonista parcial. No es que tú podrías, es que eso es lo que sucede. Tú bloqueas, tú no permites que el agonista total tenga su efecto completo. Ahora tú no lo estás inhibiendo, tú estás limitándolo. Y es algo simple. Si tú tienes tres receptores, ¿verdad? Aquí se une el agonista total, y aquí se une el agonista total, aquí se une el agonista total. Mira, vamos a decir que tú tienes un efecto de 100. Si tú mezclas un agonista total con un agonista parcial, en el segundo caso tú tienes aquí un agonista total, aquí un agonista total, aquí un agonista parcial. Como un parcial te está ocupando un espacio, el efecto total no va a ser 100%. Va a ser, qué sé yo, 80%. Porque aunque este receptor va a estar activado, esto es un agonista parcial. So, en general, actúa como el efecto neto que tiene es una disminución de la eficacia. Eso es un efecto que nosotros vemos con los inhibidores. So, si bien es cierto, este agonista parcial no está inhibiendo ese receptor, está ocupando un espacio del agonista total. Por ende, se comporta como una especie de inhibidor competitivo parcial. ¿Entienden? ¿Entendieron eso? Sí, de mi parte se Señor, entendió. sí, Sí, se señor. entendió. Ello compite. Miren. A ti. Ok, estas son dos sustancias diferentes. Este es un agonista total. ¿Verdad? Este es un agonista parcial. ¿Te la ve más? Ups. ¿La ve más? De este. ¿Te la ve más? De este. Vamos a decir que la KM está como por aquí. La KM está como por aquí. ¿Verdad?
So, más o menos, no perfecto, pero más o menos. Ahí tenemos dos sustancias, sus KM y sus Vmax. Eso es poniéndolas separados. Ahora, si yo mezclo las dos en un... Si yo mezclo las dos juntas, lo que me está diciendo ese gráfico que está ahí es esto. Eso es lo que me está diciendo ese gráfico. Eso está bien. Entonces, No, él porque me está diciendo que son todos juntos. no hay como concordancia ahí realmente. Hay un detalle. Tú me estás diciendo que el efecto, que cuando tú unes los dos fármacos juntos, tú tienes una eficacia mayor que el agonista parcial, pero menor que el agonista total. Eso está bien. El problema es aquí. Que allá atrás está diciendo que la KM de los dos juntos es menor que la del agonista total solo, y eso está mal. Eso, una manera correcta de representar, más correcta de representarlo, sería así. Algo así. Para mí. Ok, algo así. Donde más o menos, ver, la KM quedaría como por aquí. La KM quedaría en el medio uno de otro, no detrás, porque es que si yo lo pongo detrás, me está diciendo como que yo estoy potenciando el efecto. ¿Te entiendes? Eso es lo único que no estoy de acuerdo. Okay, sí, se entendió ahora. Claro, tú podrías decir que, ah, bueno, como yo tengo dos agonistas juntos, yo estoy limitando el efecto inicial, ¿verdad? O sea, el efecto total. Pero como yo ahora tengo dos agonistas juntos, yo estoy potenciando el efecto. Y eso no necesariamente es cierto. Porque como dijimos aquí, al fin y al cabo, tú tienes una serie, una X cantidad de receptores y todos, o sea, tú me estás diciendo que un agonista parcial más el total tiene un efecto mayor que el agonista total en cuanto a la KM, o sea, en cuanto a qué tan rápido comienza a efectuarse el efecto, y eso no necesariamente tiene que estar vinculado con esto, o sea, eso no, ahí no estoy de acuerdo. Pero después todo el otro sí. ¿Estamos claros con eso? Sí. Pues acaso esa imagen que yo le mandé. En la tarde fue una blastomicosis. Así que sí. Lo mencionaste ahorita. Ah, bueno, por si acaso. Ok. Ok, miren. Nosotros en cuanto a fármacos lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Nosotros no hemos visto el sistema nervioso central. Nosotros no hemos visto genito urinario. Nosotros no hemos visto el sistema nervioso central. Nosotros no hemos visto cardiovascular. Si yo me comienzo ahora y le digo reflex taquicardia, ¿qué es eso? No vamos a perder. No hemos visto lo que es cardio output, cómo funciona el sistema nervioso, la integración del sistema nervioso central y cardiovascular, qué es eso de reflex taquicardia, reflex bradicardia. No hemos visto nada de eso. Eso lo vamos a ver en cardiovascular. Entonces, esa partecita, nosotros lo vamos a dejar tranquilo. Hasta que hablemos de los órganos correspondientes. Public Health, nosotros vamos a hablar de eso al final. Yo le dije, hay muchas fórmulas que sí hay que sabérselas a sí mismo, a la tabla. Ahí no hay vuelta alrededor.
hay que sabérsela. Y como le dije, esas son cosas que son buenas verlas alrededor ya de cuando uno está finalizando su proceso de preparación, porque son cosas que están vinculadas con memoria. O por si acaso. O cardiovascular. En general, la mayoría de los órganos que nosotros vamos a ver van a comenzar con algunos conceptos que tienen que ver anatómicos y en otros casos con esto. Con En biología. funciones embrionales. Yo no tendría problema con comenzar a dar a esto. Lo único que yo no sé si usted le dio tiempo a leer eso. Porque yo, la razón por la que yo no le dije fue como, mira, no leen esto. Porque yo necesito que ustedes revisen esto para que lo lean, que le den una leidita, que más o menos vean lo que hay, para cuando hablemos de eso en sus temas correspondientes más adelante, o por lo menos hayan tenido, ¿verdad?, una exposición. Y cuando yo le diga, miren, o me devuelvo a verlo. Mira, vamos a hablar de esto, vamos a recapitular esto de fármaco, ya vimos este tema, por lo menos hayan tenido una exposición inicial, ¿verdad? Y no sea algo totalmente nuevo. Pero sí, lo que se me pasó fue decirle esto, que comenzaran a leer cardiovascular, le dieran una revisada, y aquí, pues obviamente, de aquí en adelante, absolutamente todo lo que hay es high yield, porque ¿verdad? Ya son las patologías, son las cosas que ustedes le van a salir, que van a ver. Todo es, ¿verdad?, súper, súper high yield. Dame un segundo. Mañana, nosotros. Ahora fue que yo vi lo que escribí. Preparando el avance, voy a montar las ideas del medio. Sea, los hidrogenados que liberan una base, cuando se liberan es para equilibrar, no para causar acidez, por si acaso. Ok. Esto se va, esto se va. Esto se va, esto se va, esto se va. Entonces, yo voy a poner esto aquí. Ups. Esto va aquí. Y el otro que okay. Yo creo que con esto. Entonces estamos. Ok.
Aquí vamos a seguir el mismo patrón que seguimos siempre. Yo les voy a enseñar algo, entonces lo van a leer, lo van a revisar. Entonces, oh. Okay. Oh, aquí estamos. Ok, miren, aquí hay dos cosas que yo las tenía bien especialmente guardadas. Yolanda no se está. Ah, ok, lo iba a Entonces, decir. ok, dale para allá. Ya. Sí. Okay, no voy yo. Yo opino que la ve. Okay. ¿Alguien más? ¿Y funciona? Bueno, yo lo puedo hacer la B. ¿De?
Sí, ve. Okay, algo más. Yo creo que la ve igual. Okay. Okay, habla más. Una pregunta, la C vendría siendo el quantifier. Ajá, cuando fueron gol, ajá. Yo creo que la C. Okay. Bueno, ¿un poco tú crees que es? Yo lo digo porque yo trabajo en un practice, usualmente a los pacientes. Se le hace la de tuberculina o si no se hace el QuantiFERON. Casi siempre a los que han tenido vacuna se le puede hacer el QuantiFERON porque ellos siempre lo necesitan. Y si da positivo, se le manda a hacer el X-ray. Okay, ¿y por qué no le hace un PPD? Porque casi siempre sale positivo. Okay. Bien. Muy todo el que trabaja aquí, pero en cosas de la salud, hay algunas cosas que son mandatorias. Una de esas es screening para tuberculosis, otra es son vacunas, me parece que son obligatorias todas, a menos que haya alguna contraindicación médica. So, cuando nosotros vamos a hacer screening, normalmente las dos pruebas que nosotros tenemos de mano inicial es o QuantiFERON o tuberculina. En general, todo el mundo. A todo el mundo nosotros hacemos tuberculina, ahora hay excepciones. Excepciones son dos. Una, personas que han recibido vacuna, Calmette Guérin, y personas que han tenido tuberculosis. Porque ya esas son personas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este tipo de reacción es a través, se da, se fundamenta a través de un Type 4 hypersensitivity. O sea, si tu sistema inmune se ha expuesto a proteína de tuberculosis, pues naturalmente, tú vas a dar positivo esta prueba y esa exposición tú la puedes tener a través de la vacuna. Son personas que han tenido que se han vacunado, tú no usas tuberculina, tú lo que utilizas es QuantiFERON Gold. Ahora, si la prueba da positivo, lo que tú haces es el siguiente paso es que tomas una radiografía para ver si es tuberculosis latente o es tuberculosis activa. Si hay algún tipo de lesión, foco de GOM, complejo de GOM, ya te piensas en tuberculosis activa. Si no encuentras absolutamente nada, pues, tuberculosis latente. Y eso es importante porque el tratamiento y la duración de cada uno es distinto. A todo el mundo se le hace screening. Esto solamente se utiliza en patología activa. Okay. Y esta, vamos a ponerlos. Okay, no lo puedo.
Okay, ya. Cuando nosotros queramos. Sí, pero yo lo dije, lo para allá. Hable, hombre. Hello, Toca ¿verdad? Ah, que están escribiendo. toplasmosis por el gato. Ah, pero que yo, pero usted no me oye, yo estoy diciendo que la den para allá. ¿Qué ustedes creen que es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Su aplicación o abordaje? No me para allá, sin miedo al éxito, señores.
¿No hablo yo? Mire. Diagnóstico. ¿Quién dice que la? Obviamente, primero, ¿verdad? Obviamente lo que ya tiene meningitis, ¿verdad? Eso estamos claros. 4 años. Fever, lethargy. Alteración del sensorio, comportamiento. Parece que ya tiene un par de días, un buen par de días. Logre fever, headaches, meningitis. Nuevamente, altered mental status. Confusión. Ustedes tienen fiebre, altered mental status, headache, confusión, meningitis. Tiene que pensar automáticamente. Si es no significa menos, tiene su vacuna. ¿Por qué es importante eso? Se podría descartar el meningococo, el tococo, cosas así que hay Para vacuna. meningococo, ok, tú puedes decir, ok, también lo acepto. Ok, lo acepto, bien, bien. Y hay otras causas, ¿verdad? Como hay Haemophilus influenzae, que no son causas clásicas, pero que perfectamente podrían estar relacionadas, ¿verdad? El entretocó con neumonía, no. Cuando... Pero esa vacuna particularmente nosotros no lo damos en niños, ¿verdad? Habíamos dicho que lo damos principalmente a personas que tenían asplenia, cosas así, ¿verdad? Sí. Que estaban en riesgo de desarrollar patología, patógenos, ¿verdad? Sobre todo septicemia por encapsulados. Okay. Hay alguien que está visitando Asia que está tosiendo. Otherwise, no se conta. Sin conta es siempre importante. Viajar se conta es importante. The family has a pet cat. Fiebre. Somnolento. Painful stimuli. There is resistant to passive neck flexion. Pero es un signo maligno. Rider is deviated medially. Eso ya sería parte del sexto par craneal. Llamaba aquí importante porque puede sugerir algunas cosas como trombosis del seno cavernoso. Fundoscopy examination reveals several ill-defined raised yellow-white nodules. Ok. Fundoscopía revela algunas anormalidades. CT scan of the head reveals basilar meningeal enhancements. Lumbar puncture in perform and cerebrospinal fluid analysis results as follow. Ok. So este patrón me indica a mí que yo estoy presente a qué tipo. So, lo primero es, yo tengo una persona que tiene meningitis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de meningitis? Y Bacteriana, viral, parásito. en general, la bacteriana, viral y fúngicas. Ajá, hongo. Ahora, ¿cuándo yo sospecho cada una de ellas? ¿Y cuáles son las causas más comunes de cada una? Y de ahí yo comienzo. Si la glucosa está bajita, se puede considerar en... Adelante, este general de meningitis, antes de entrar a detalles. O sea, ¿cuáles son las causas de meningitis bacteriana que ustedes conocen? Neumonía, aéreos, O estrepneumonía. Ok, aéreos, podemos poner estafilococo aureus, pseudomonas, ¿quién más? agarrar, Ok, agalactiae, ¿verdad? ¿Quién más ustedes conocen? Bacterias. meningococo, Ok, miseria, necesaria meningitis, ¿y qué más?
Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? La listeria, algo así, en niño, ¿no? Listeria, ajá. ¿Qué más? El piojo causa, aparte eso del shock tóxico, causa neumonía en este. No, clásicamente. Haemophilus influenzae. ¿Ok? Ahora, virales, que ustedes conozcan. Herpes. Ok, herpes, ¿qué más? Digan ahí todas las que ustedes conozcan, denle para allá. Ecovirus, polio puede causar meningitis, polio, eco, enterovirus, West Nile que está ahí arriba, West Nile virus, enfermedad autoinmune, neurotoxo, primary CNS linfomas, linfoma, tumores. Entonces vamos a ponerlo así mejor, tumores, para no complicarnos ahora mismo, o sea, toxoplasma, ¿verdad? Tumores, fúngica. Poco estaba en el lado presente Creo con que lo tocó con neoformas, ¿verdad? En teoría cualquiera, ¿verdad? Porque ya para él, ahora, ¿en qué personas yo sospecho esto? Persona inmunocomprometida. Herpes encefalitis, dijimos que regularmente lo que encontramos en Sitira, hemorragia de los, bueno, seizures, ¿verdad? Y no es raro, seizures, y hemorragia de los lóbulos temporales. Pues Westnile virus, no se preocupen, el neuro. Ahora, cuando yo pienso en Staphylococcus aureus pseudomonas como causa de meningitis, cuando hay intervenciones quirúrgicas, a ver, esas son cosas de hospitales. A Haemophilus influenzae le puede pasar cualquiera, pero ella está vacunada, eso es poco likely. Listeria, siempre tengo que pensar en ella, en extremos de la vida, en menores de edad, mayores de 65. ¿Qué fue que era esto? Ah, necesaria meningitis, sobre todo adultos. No necesariamente niños, todo es posible, ¿verdad? Pero generalmente adultos jóvenes. En lugares de hacinamiento también, ¿no? Yo creo que ¿Perdón? en lugares de hacinamiento, en bala de militar, armas, cosas así, no usa mucho la necesidad de meningitis. ¿O lo estoy Bueno, esos confundiendo? son áreas de riesgo. Ajá, ok. Serían áreas, ¿verdad?, de riesgo donde puede suceder o donde hay que tener cuidado en relación a los contactos. Ok. Estreptococo es una causa importante, pero regularmente está asociado cuando hay infecciones de oído, ¿verdad?, otitis media, cuando hay sinusitis. ¿Qué era? No me acuerdo qué era. Galactae. Oh, galactea, ¿verdad? Niños, mujeres que nos han hecho su chequeo. Ahora, en CNS, nosotros tenemos glucosa, proteína y glóbulo blanco. Los glóbulos blancos los dividimos en leucocitos y polimorfonucleares. So, si es bacteriana, si es fúngica, si es viral, ¿cómo encontramos la glucosa? Bacteria, bajo. Fúngica, bajo. Y en viral, regularmente normal. Proteína, alta. Alta casi en todas. Alta en todo. Bacterias, cuando es bacteriana, son polimorfonucleares. Cuando es fúngica, en teoría, tú puedes encontrar lo que sea, pero eso, lo más normal sería polimorfonucleares y virales el linfocito. Hay excepciones, pero esa es la regla general. Ahora, con yo ver esto que está aquí, proteína está alta, glucosa está bajo, leucocito está alto,
sea, doble visita alto y linfocito está alto. So, ¿qué cosa yo puedo comenzar a sacar de acá? Por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Eso para el creptococo, eso, para la meningitis esa del paciente inmunocomprometido. ¿Y a quién le pasa eso? Los pacientes inmunocomprometidos. Ok. O sea, ¿ella tiene alguna historia de inmunocomprometido? ¿Qué, no. ¿Qué? O sea, normalmente esperaríamos a un niño que se enferme cada rato, o madre, padre, HIV, historia familiar. Ahí aparece inmunocomprometida, ¿no? Yo era una niña normal antes de eso, si quitamos esto. Tiene un gato. Toxoplasma. ¿Cuál es la vía más común de transmisión de toxoplasma? Carne mal cocida. ¿Carne de quién? Carne de cerdo, ¿no? De cerdo. Carne de cerdo, ¿verdad? So, eso no es una vía de transmisión relevante. Es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo, tener un gato no necesariamente significa que tiene toxoplasma. Ahora, ella tiene estas cosas que aparecen en retinitis por toxoplasma, ¿verdad? Pero hay un detalle. ¿Cómo se ve toxoplasma en CT? Los anillos, ¿no? El ring. Los anillos en Hansen, ¿verdad? Que ella no tiene. Enhancing, se ven como anillos con edema alrededor, que eran los ring enhancing lesions. Ella no lo tiene. So, ¿puede ser toxoplasma? No. West Nile virus, podría ser. Pero normalmente vamos a ver que West Nile virus aparece con neuropatía diseminada, ataxia, cosas que ella no tiene. Aunque eso no lo hemos visto, lo vamos a ver negro. So, ¿qué nos queda? Citomegalovirus y esto de aquí. ¿Podría ser citomegalovirus? Está confuso porque tiene los linfocitos altos, pero la glucosa. Pero sencillo. Nosotros hablamos de CMV causando meningitis alguna vez. No. Ok, pues ya. No es una causa común de meningitis. Así que la podemos excluir automáticamente. ¿Quién nos queda? ¿A quién es que yo veo así? ¿Qué bacteria que clásicamente yo identifico con esa tensión? La TB no es, oye, todo bien. Tuberculosis. Ajá, la TB. O lo primero que hay aquí, Asia, Pakistán, India, República Dominicana, Haití, son lugares endémicos de tuberculosis. Me están diciendo que un tigre de su familia vino tosiendo de por ahí. Y tuberculosis da leucocitosis, da el patrón de bacteria, pero leucocitosis en vez de polimorfo nuclear en el sistema nervioso central. ¿Qué ustedes opinan de eso? Una pregunta, Yolano. En el caso de la tuberculosis, ¿son los linfocitos T que se elevan en vez de los polimorfos nucleares? Sí. Como tú dijiste. Ajá. Lo otro es esto. Society Neurotoxoplasmosis. Lo que causa es esto, lo que le dije, ring enhancing lesions. Ahora, en el caso de tuberculosis meningitis, CT scan, enhanced base. Ahora, en meningitis, lo que nosotros vemos es esto. Míralo. En tuberculosis meningitis, lo que nosotros vemos es las bases cerebrales, se ven así, edematosa, prendida. Eso es lo que le llaman enhancing. Ahora, en HSV, encephalitis, CT, lo que nosotros encontramos es esto, principalmente, hemorragias de los lóbulos temporales, regularmente es unilateral. Yeah.
So, por descarte, yo puedo sacar la respuesta. ¿Está toda la información que usted necesita? Y sí. So, como yo le dije, siempre, fíjense, nosotros no mencionamos tuberculosis, es una causa rara de meningitis, pero nosotros nada más descartando pudimos llegar a la respuesta. Claro, aquí hay cosas, ¿verdad? Que hay que captar. Ya ustedes saben que tienen que tener más cuidado con gente tosiendo, llegando y después presentándose esto. Lo otro, ¿verdad? Que hay hallazgos que son característicos de cada tipo de meningitis o de proceso neural central. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Y qué otra cosa? Tuberculosis dijimos que podía salir en tu aparte, menos un cabello y uña nueva. Donde sea, pero sí. Menos diente, cabello y uno. ¿Estamos claros ahí? O mañana nosotros arrancamos con cardiovascular. Así que comiencen a leer, revisar, como le dije, lo otro.